Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Procals, en el modo trayectoria, vale, modo carrera. Y empezamos desde los cars, vale, empezamos desde los cars. Esta es la primera carrera, os juro que es la primera carrera, vale. ¿Veis? Esta carrera 1. Esa carrera corta tiene 5 vueltas, así que vamos a ello. Número 17, no es mi número de la suerte, pero ayuda. Trucazo. Vale, aquí yo tengo que tener mucho cuidado porque tengo práctica, pero no es suficiente en este circuito. Uy, me pasan todos, Hay que intentar que no lo hagas. Ojo, porque me han dado. Hay que destacar muchísimo, ¿vale? En los cars, para que te lleven a los supercars, a los de los 150. A los de 250. Y así. Mientras sacas, tú consigues más popularidad en los cars y puedes elegir después de los supercars, podrás elegir entre ir a fórmula o ir a coches normales, que nosotros, pues yo prefiero ir a fórmula, vale, fórmula Rocky y la fórmula Wolf, después la fórmula C, después la fórmula B y después la fórmula A, y ya después como último iríamos a digamos como último a los coches Wiking NP1, como se llaman aquí. Estoy intentando aquí pasar, pero que no me deja, cabrito. Bueno, pues nada, aquí vosotros no habéis visto nada, ¿verdad? Vuelta 5, última vuelta, si entro en podio mejor. Tengo uno aquí en interior, pero me parece que ya me lo he quitado. Está mal. Cuenta, aquí cuenta puntos también en las vueltas rápidas, así que eso es guapo, eso es muy chulo. Y al final pues quedamos el cuartos. Bueno, me he ido hasta allá. Hemos quedado cuartos. Y ahora nos vemos en la segunda carrera, la carrera larga, ¿vale? Ya estamos aquí de vuelta, ahora es la carrera larga, vale, me parece que son 7 vueltas como pone ahí, y salimos desde la cuarta posición, pero aparte, os lo tengo que decir, en salida lanzada, y en una salida lanzada yo no soy bueno. Para safety car después, sí, sabes, un safety car eso, pues obviamente es bueno ahí, ¿no? Tienes que salir y sales con todo. Bueno, tercero nos hemos puesto. Si ganamos, es un puntazo, y además, vaya, parece que ahora se han tranquilizado un poco, o sea, han dormido en los laureles, que puede pasar en los cars, te duermes en los laureles y no te despiertas. Vamos a bajar ahí hasta segunda. Oh, aquí mal, porque me he subido en todo el car de él, realmente. Me he comido su car directamente. Es importante, no puedes aquí girar en los cars, no se puede girar el coche entero, o sea, no se puede girar el volante entero. En San Bernard te puede llevar a hacer un derrape, y eso es lo que no se puede hacer. Si giras el volante entero, puedes llevar a hacer un derrape y perder muchas posiciones, porque los cars siempre hay alguno que destaca, sí, pero si estás entre medio de la tabla o segundo o tercero por ahí y estáis muy juntos del cuarto y del quinto, vas a tener problemas para ello. Lo digo yo que tengo mucha experiencia en ello.
si haces un de esas cosas de rape, si te sale bien y lo puedes controlar, eso está muy bien. Mira, ahí lo he podido yo controlar, pero si no lo puedes controlar y derrapas totalmente, pues joderte la carrera. Y eso es lo primero que se aprende en una academia, no perder el control del car. Y esto es torneo de Reino Unido, ¿vale? Esto es un torneo del Reino Unido en el cual yo nunca he participado. Yo solo he participado en torneos de España. Y se está muy divertido en torneos de España, ¿vale? Pero si ves que te llaman para un torneo del Reino Unido, significa que aún puedes mejorar y aún puedes ser mejor piloto de lo que eres ya. Es muy importante que sepas eso. Si te llaman para torneos de fuera, es que eres bueno, pero que necesitas, aparte, mejorar aún más. Última vuelta, vamos a ver. Además, el equipo que he cogido para este modo trayectoria es español. Es el Token Rings. Bastante bueno en la vida real. Primera victoria. Perfecto. Toker Raiders. Guardamos la repetición. Y hemos tardado 3 minutos 8 segundos. Eso está muy bien. Y nos ponemos segundos en el mundial. Con 27, el otro 37. Si en este torneo de Cars 1 de Reino Unido, si lo ganamos, tenemos más posibilidades para subir, ¿vale? Y bueno, hasta aquí ha sido el primer episodio de este modo trayectoria de Pro de Cars. Espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y este episodio va a ser siempre, los episodios de Pro de Cars modo trayectoria va a ser siempre en domingo, ¿vale? Domingo por la tarde se subirán, o sea, serán públicos todos los domingos por la tarde sobre las 4:30, 5. Así que espero que os haya gustado, dale like, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Nos vemos para más. Adiós.